Arratsaldeon, alderdikideak, buenas tardes, compañeras y compañeros. Ya queda menos para que el próximo 23 de julio llenemos las urnas de votos progresistas y socialistas. Con ello combatiremos a aquellas y aquellos que hacen de la mentira su bandera y a quienes cierran pactos con la ultraderecha, incluso pisoteando sus propios valores con tal de tocar poder. Horrela, gezurra beren bandera bihurtzen dutenak borrokatuko ditugu. Ultraeskuinarekin itunak izten dituztenei, haien balioak zapalduz boterea lortzeko helburuarekin. Para los y las socialistas, este 23 de julio va de lo que a las personas jóvenes necesitamos: acceso a una vivienda, empleo de calidad y salarios acordes a nuestros puestos de trabajo. Pero también va de la libertad de la mujer, de nuestro derecho a abortar, porque ser madres debería ser una opción y jamás una imposición. De afirmar que la violencia de género existe y mata, mata mucho, y de la lucha contra el cambio climático, que algunos se piensan que las olas de calor son porque Dios así lo quiere. Y también va de que el colectivo LGTBIQ+ no vea en riesgo sus libertades, que no se retrocedan en los derechos conquistados. La derecha no puede imponerles cómo pensar. Queremos ser libres. Este próximo 23 de julio, las personas jóvenes nos jugamos mucho. Nos jugamos seguir hacia adelante o retroceder en derechos, que tantos nos han costado conseguir. Porque algunos ya han dicho que quieren derogar el sanchismo. Pero ¿sabéis una cosa, compañeras y compañeros? La gestión de Pedro Sánchez y del Partido Socialista es la única garantía que tenemos las personas jóvenes de emanciparnos, de poder decir a los grandes tenedores que no nos suban los precios de alquiler, de que las personas jóvenes podamos comprar una casa porque el Estado ve que es una necesidad para la juventud, de que el salario mínimo interprofesional y su subida haya beneficiado en mayor medida a las mujeres y a los jóvenes. Pero también va de las pensiones, de que se revaloricen acorde al IPC, de la sanidad pública, con especial atención en la salud mental, y de una ley de eutanasia que es un hito para quienes quieren morir con dignidad. Tenemos que combatir a quienes quieren volver a la reforma laboral que hizo que sufriéramos los mayores índices de desempleo, a quienes no entienden que la banda terrorista ETA fue derrotada, o mejor dicho, a quienes les conviene resucitarla. Y también va de los que quieren recurrir, de los que recurren leyes importantes que nos hacen avanzar en derechos y libertades. Compañeras y compañeros, si la gestión del Partido Socialista y de Pedro Sánchez va de avanzar y no de retroceder, alzaré la voz diciendo que sí, que soy sanchista, que no conoceré una mejor garantía que él mismo para hacer una España mejor. Porque el 23 de julio quiero que el bono cultural siga, porque la cultura no debe de ser de los que más recursos económicos tienen, sino del conjunto de la sociedad. Quiero a Julia Liberal en el Senado a partir de este 23J, para que pueda luchar, entre otras cosas, por un bono de deporte. Porque el próximo 23 de julio quiero que los que eliminan concejalías de igualdad y de medio ambiente no nos gobiernen. Que los negacionistas del cambio climático reconozcan la evidencia de una vez por todas. Por eso quiero a Dani Senderos en el Congreso a partir de este 23J, para que siga luchando y haciendo políticas que nos beneficien a las personas jóvenes, las que más concienciadas estamos con este tipo de cuestiones. Compañeras y compañeros, frente a los que quieran eliminar y derogar las mejores políticas sociales y económicas, aquí enfrente tendrán al Partido Socialista de Euskadi. Frente a los que se acobardan y dan mil vueltas para poder gobernar con sus amigos de la ultraderecha, aquí de frente volverán a tener al Partido Socialista de Euskadi. Por ello, frente a los que quieren dividir a España de sus comunidades autónomas y volver a tiempos pasados, que jamás fueron mejores, de nuevo tendrán al Partido Socialista de Euskadi. Y quiero terminar mi intervención con una cita del año 2007 de nuestro expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que estos tiempos creo que son muy necesarios. A cada insulto que recibamos, nosotros, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una sonrisa.
Y con esto ya termino. Hago un llamamiento a las personas jóvenes. Si el pasado 28 de mayo no nos votaste o directamente no ejerciste tu derecho a voto y ves que tus derechos y libertades están en juego, aquí está el Partido Socialista como única garantía de progreso, libertad y seguridad de tu futuro. Por ello, el próximo 23 de julio hagamos a Pedro Sánchez de nuevo presidente de España. Horregatik datorren uztailaren 23an egin dezagun berriro Pedro Sánchez Espainiako presidentea. Eskerrik asko. Y ahora os dejo con mi compañero Dani Senderos y candidato al Congreso de los Diputados. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias, María. Gracias a todos y a todas. Para los socialistas, a lo largo de la historia, el bienestar y el futuro de la juventud siempre ha sido una prioridad. Luchamos por conseguir una España más abierta, próspera y europea, donde nuestros jóvenes pudieron mirar de tú a tú al resto de jóvenes europeos. Con José Luis Rodríguez Zapatero, la apuesta fue por conseguir un país más diverso e igualitario, donde cada uno de nuestros jóvenes pudiese crecer siendo quienes quisiesen ser, sin miedo a ser juzgados, y donde nuestras jóvenes pudiesen vivir en un país más justo con ellas. Y con el gobierno más progresista de la historia, no iba a ser menos. Con Pedro Sánchez, la apuesta por la juventud ha sido rotunda, con medidas que han transformado la sociedad, medidas que han hecho que los jóvenes puedan vivir mejor y más dignamente. No podía ser que nuestros brillantes jóvenes viviesen con salarios precarios. Por ello, hemos subido el salario mínimo interprofesional por encima de los 1.000 euros, convirtiéndose en uno de los colectivos más beneficiados con esta medida. Y como no podía ser que pasasen verdaderas calamidades para encontrar una vivienda digna. Por ello, hemos aprobado la ley de vivienda para facilitarles el acceso a ella. Pero no solo eso. Para favorecer su proyecto de vida, también aprobamos el bono de alquiler joven. También hemos aumentado la partida de las becas, con una inversión histórica que nunca antes se había hecho tanto para ellas. Porque creemos y apostamos por reforzar las becas para que los hijos y las hijas de los trabajadores y las trabajadoras de este país tengan las mismas oportunidades en sus estudios que los que más tienen. Y apostamos también porque sean libres, porque puedan ser quienes quieran ser, porque nuestros hijos e hijas tengan las mismas oportunidades, porque nuestros jóvenes sigan prosperando en un país diverso e igualitario. Y no hay rivalidad generacional entre jóvenes y pensionistas. Los jóvenes, en el futuro, tendrán sus pensiones, y los pensionistas, con la fuerza de los jóvenes, seguirán cobrando sus pensiones. Y que la derecha no te engañe, en esta España abierta y plural no sobra nadie. A nuestros mayores les debemos algunas de las mayores conquistas sociales que ha vivido este país. Les debemos muchos de los derechos y libertades conseguidos. Y mientras que vosotros, los jóvenes, tenéis que ser los defensores de los avances conseguidos hasta ahora y no dar por sentado que van a estar siempre ahí, porque la democracia y los derechos se defienden todos los días. Por eso, todos juntos los tenemos que defender y vosotros tenéis que ser los artífices de las grandes conquistas sociales del presente y del futuro. Seréis vosotros quienes hagáis que este país siga avanzando, siga siendo un país diverso, plural, abierto, respetuoso y sostenible. Los socialistas hemos sido quienes hemos puesto la lucha contra el cambio climático en la primera línea de la agenda política de este país, porque nos preocupa el legado que les queremos dejar a nuestros hijos e hijas. Y por eso, vosotros, los jóvenes, sois el activo más potente para defender nuestro planeta, nuestro medio ambiente y para frenar el negacionismo del Partido Popular y Vox. Por eso, compañeros y compañeras, es tan importante vuestro voto el próximo 23 de julio, para que podáis seguir conquistando derechos, para que podáis seguir prosperando, para que todos y todas podamos continuar viviendo en esta España, en esta Euskadi y en este Álava que acoge y respeta, que cree en sus jóvenes y que plantea medidas que realmente mejoran sus vidas. Y nuestros jóvenes no son los jóvenes de las copas gratis.
como las juventudes de los que tenemos ahí enfrente, del Partido Popular. Nuestros jóvenes son los de la vivienda digna, los salarios dignos, las becas, los de la cultura, la libertad, la diversidad y la tolerancia. Esos son nuestros jóvenes. Somos los que apostamos por mejorar la vida de los jóvenes de verdad, con medidas que transforman sociedades, los que apostamos por un país más justo, los que queremos que nadie se quede atrás. Y compañeros y compañeras, el próximo 23 de julio, lo dije ayer, todo al rojo, que no se quede ningún voto joven en casa. El progreso y el futuro solo tiene un nombre detrás y un partido. Y es el Partido Socialista Obrero Español, el partido de todos y de todas. Adelante, compañeros y compañeras, ni un paso atrás, a ganar el próximo 23 de julio, por vosotros, por nuestros jóvenes y por nuestro futuro. Adelante. Y os dejo con mi compañero y secretario general de Euskadi, Eneko Andueza. Todos nos gustan las novedades y las sorpresas. Muy bonitos los pompones de hoy. He de decir. Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Estoy encantado una vez más de estar aquí en Vitoria-Gasteiz esta tarde, acompañada además por los jóvenes de nuestro partido, por jóvenes comprometidos, comprometidas, jóvenes socialistas que desde luego me inspiran una enorme confianza en el futuro de este país. Una juventud sobre la que algunos dicen muchas tonterías últimamente, también lo tengo que decir. Yo solo quiero recordar, como hace siempre nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenemos la suerte de contar con la generación de jóvenes más preparada, más comprometida, más dispuesta, más solidaria, más concienciada de la historia de este país. Eso es así y es una realidad absolutamente incontestable. Por eso me duele en el alma que corramos el peligro de desaprovechar esta oportunidad, la oportunidad que tenemos el próximo 23 de julio, porque de nada sirve reunir conocimiento si no se puede poner en práctica. Y para ello, evidentemente, hacen falta oportunidades. Mirad, esta sociedad necesita que logréis un trabajo digno, que os permita independizaros, que os permita iniciar un proyecto de vida con vuestras parejas o en solitario, como os apetezca. Y luego, un trabajo que os permita plantearos tener descendencia también, si así lo deseáis. En definitiva, que os permita poner en marcha un proyecto de vida personal, único, el vuestro, al dictado de lo que os diga vuestra conciencia y vuestro deseo, no al dictado de lo que os digan algunos de los que están ahí arriba. Yo no vengo a venderos ningún tipo de milonga, ningún tipo de falsa promesa. Yo os voy a hablar de problemas, de derechos, de oportunidades y de soluciones. Pese a que la situación ha mejorado mucho en los últimos años, el empleo, o la falta de él, porque todavía hay falta de empleo, es un problema en nuestro país y en otros muchos. Y sois los jóvenes los que lo sufrís de forma mucho más intensa, de forma mucho más especial. Pero hay recetas muy distintas para abordar esta cuestión, este problema. La derecha siempre nos ha dicho que no puede haber crecimiento económico y al tiempo producirse avances sociales, que teníamos que elegir entre más empleo o más derechos. Y eso se ha demostrado que era una mentira, que era una mentira nuevamente que venía de la mano de la derecha. Y lo hemos demostrado con hechos, lo hemos demostrado con políticas, lo hemos demostrado con acciones que han revertido ese pensamiento que tiene la derecha para convertirlo en una irrealidad, para convertir en realidad lo que verdaderamente veníamos diciendo los socialistas, que ante determinadas crisis, que ante la falta de empleo, hacen falta políticas que no renuncien al desarrollo de las personas y al desarrollo de nuevos derechos que las hagan más libres.
Porque el gobierno liderado por Pedro Sánchez ha colocado a España como el país de la Unión Europea con mayor crecimiento económico. Somos líderes en crecimiento económico a todos los niveles en Europa y ha reforzado derechos sociales con medidas como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Porque se ha creado más empleo, pero sobre todo empleo de mayor calidad, empleo más estable, con casi la mitad de los contratos realizados de carácter indefinido. Pero también se ha aprobado una reforma laboral con la que se protege a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. Porque hemos reducido el paro y hemos llegado a la tasa de ocupación más alta de nuestra historia. Pero además hemos aumentado el salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros. Porque activamos los ERTE, gracias a los que millones de personas y las empresas en las que desempeñaban su labor lograron salir adelante durante la profunda crisis que vino de la mano del COVID-19. Porque avanzamos en la lucha contra la desigualdad de género, contra la brecha salarial y contra la brecha laboral. Podría hablar de muchísimas cosas más, de muchísimas cosas que han venido de la mano de este gobierno, que han venido de la mano de los socialistas, cosas que demuestran lo falso del argumentario de la derecha y de los que tienen el dinero en este país. Pero solo voy a hablar en positivo, o me gustaría hablar en positivo. Y hoy voy a hacerlo de una cosa más que hemos hecho los socialistas. El acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda no es un problema marginal, para nada, sino que afecta a amplias capas de la población y especialmente también, al igual que el empleo, a los jóvenes y a las jóvenes de este país. Los y las jóvenes tenéis derecho a emprender vuestro proyecto de vida independiente y el precio de la vivienda, desde luego que no debe de ser nunca un obstáculo. Este año hemos aprobado en las Cortes Generales la primera ley de vivienda integral de la historia de este país en democracia, que supone, desde luego, una revolución en el conjunto de España, ya que desarrolla por ley un derecho constitucional y también supone un avance para Euskadi. Aquí ya habíamos hecho un recorrido muy amplio al respecto de esta cuestión, con la ley de vivienda del año 2015 impulsada por los socialistas. De hecho, nuestra ley de vivienda, que sacamos adelante a pesar del voto en contra del Partido Nacionalista Vasco, fue la primera que reconoció el derecho subjetivo a la vivienda y ha inspirado en muchísimos aspectos a la ley estatal. Tres pinceladas solamente para que veáis lo que ha significado esta ley en nuestra comunidad autónoma para las y para los jóvenes. Hemos puesto en marcha una ayuda directa, que se llama Gaztelagun, de hasta 300 euros al mes para afrontar el pago del alquiler y favorecer la emancipación. Esta ayuda se mantiene hasta los 36 años de edad si sigue necesitándose. En estos momentos en Euskadi hay 5.200 jóvenes, 5.200 vascos y vascas, 1.000 de ellos alaveses, que disfrutan de esta ayuda. Han sido más de 7.000 en algunos momentos. Han disfrutado de este programa y han hecho posible que esos jóvenes y esas jóvenes puedan emanciparse de la mano de este programa impulsado por los socialistas. El departamento que dirigimos los socialistas, que dirige Iñaki Arriola, ha creado un cupo de promociones de alquiler impulsadas por el Gobierno Vasco para las y los jóvenes. De cada 100 viviendas de alquiler protegido, 40 se destinan a menores de 36 años. Y una cosa más. Las personas jóvenes son el colectivo prioritario, repito, prioritario de los alojamientos dotacionales, un tipo de vivienda de tamaño más pequeño, pensado desde luego como una solución temporal de 5 años, mientras encuentran algo más definitivo. Solo en Vitoria se están terminando de construir actualmente un centenar de ellos que serán una realidad a principios del próximo año. La ley vasca supuso desde luego un avance muy importante en la historia de este país. Pero ahora se ha dado otro paso más, otro avance más, porque la ley de vivienda española contempla la posibilidad de declarar zonas tensionadas y prevé establecer un tope a los alquileres, un asunto en el que las comunidades no tenían competencias hasta el momento. Ahora, de la mano del Gobierno de España,
desde luego eso será posible. Así que tenemos una herramienta nueva, tenemos una nueva posibilidad que no impone, sino que faculta, y que además prevé, por ejemplo, incentivos fiscales para los propietarios que contengan los precios de alquiler de sus viviendas. El Departamento Vasco de Vivienda está estudiando los aspectos de aplicación de la nueva ley en Euskadi y ya ha anunciado que hablará con los ayuntamientos para ir de la mano en esta cuestión. Una vez más, diálogo, cogobernanza, colaboración institucional que ha llegado en esta legislatura de la mano de los gobiernos socialistas. Porque se trata de hacer, no de ponerse medallas ni de poner obstáculos, ni de sacar pecho por méritos ajenos, que algunos también lo hacen en este país y especialmente en Euskadi con algunos temas. Porque estas medidas llevan una firma, y esa firma es la del Partido Socialista Obrero Español y la del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, en los dos sitios, en España y en Euskadi, como tantas y tantas políticas. No quiero extenderme mucho más, pero voy a repasar algunas propuestas que desde luego afectan de forma directa a los jóvenes y las jóvenes que están recogidas en el programa electoral con el que concurrimos a estas elecciones generales los socialistas. Vamos a establecer la gratuidad en el transporte público urbano para estudiantes hasta los 24 años. Vamos a ampliar el bono joven de alquiler. Vamos a establecer la gratuidad de los estudios universitarios y de FP superior para quienes vayan aprobando a la primera. Vamos a poner en marcha una red de intercambios internacionales para estudiantes de bachillerato. Vamos a crear 250.000 plazas nuevas en formación profesional. Vamos a impulsar un plan de choque contra el desempleo juvenil, además de establecer por ley que el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio neto. Esto es lo que ofrecemos desde el Partido Socialista Obrero Español. Nos conocéis, la ciudadanía nos conoce y nos reconoce todo lo que hacemos. Sabéis que nuestro objetivo, sabéis que nuestra preocupación no es otra que las personas y especialmente los jóvenes, que son los que van a conquistar el futuro de este país. Y seguiremos apostando por ellas, por vosotros y por vosotras, la materia prima, sin duda, más importante de este país. Por eso, os voy a pedir una cosa, os voy a pedir compromiso con vosotros mismos y con el resto de la ciudadanía de este país, con el resto de la ciudadanía de Vitoria, de Álava, de Euskadi y de España, con vuestro futuro, que es el futuro de todos y de todas. Gazteen ekarpena eta botoak behar ditugu itxaropena bermatzeko eta herrialde hobea eraikitzen jarraitzeko. Ongizate estatutuarekin, zerbitzu publikoekin, berdintasunarekin, arrasismoaren eta genero indarkeriaren aurkako borrokarekin edo ingurumenarekin konprometitutako gazteria behar dugu dudarik gabe. Horrela, eskuina eta ultraeskuinari geldiaraziko ditugu. Eta alderdi sozialistari emandako boto guztiekin eskubide eta askatasunaren murrizketak urrunduko ditugu. Herrialde irekiagoa eta libreagoa eraikitzeko. Votar al Partido Socialista es la única solución útil para parar en seco la amenaza que viene de la mano de la derecha y de la ultraderecha, del Partido Popular y de Vox. Apelo a vosotros y a vosotras, a los jóvenes, porque sois nuestra mejor y nuestra mayor apuesta. No dejéis que caigamos en el pozo de una época oscura que vuestros padres y madres ya creían superada, ya creían en el pasado. El domingo 23 de julio contamos con vosotros, con la juventud, para ganar las elecciones. Hay que frenar a la derecha, hay que frenar
a la ultraderecha. Contamos con vuestros votos, con los de todos y todas las personas que creen en el estado de bienestar, que creen en los servicios públicos, en la igualdad, en la lucha contra la xenofobia y el racismo, en la batalla contra la violencia de género. Contamos con vosotros y con vosotras para unirnos todos los que creemos en una España moderna, en una España solidaria, en una España comprometida con la lucha contra el cambio climático. Con todos esos votos, con todos esos votos, vamos a ganar las elecciones. Votad al Partido Socialista, porque entonces estaréis votando por vuestro futuro y por el de los demás. Ánimo y a ganar. Eskerrik asko.